Good evening, Stephanie. Good evening, Stephanie. Hello. Hello, Erica. Hello, teacher. Good evening. How was your day? Good? Yes. You look bored. What happened? Can you hear me? One, two, three. Yes. Good evening, Cesar Rodas. Can you hear me? Yes, coach. Good evening. Okay. Good evening. Sorry, I will take my balsatos. I won't let this go on. How was your day? Nice? Now, let's start the class. Perdón, estoy terminando de trabajar ya, por eso no puedo hablar ahorita. Don't worry, don't worry. Keep working. Now, remember that yesterday we started lesson 9, the one that was for today. And we were talking about food. Okay, this is from the previous class. And this is what we already read about the food pyramid. And what this food pyramid means is that for a good health, you have to eat a lot of grains, vegetables and fruits, some dairy products, meat and other proteins, and very little fat
oil and sugar. Okay. That's the food pyramid. Then we have the vocabulary for this lesson. And we have fat, oil, sugar, candy, potato chips. And we have fruit, apples, bananas, oranges, strawberries, mangoes. What other fruits have you think about? Catherine, don't listen. You are muted. Grapes. Grapes, excellent. What else? All the berries, cranberries, blackberries. The blackberries is what we call mora. Mm. Okay. And there are other very little that are like purple. I don't remember the name. Well, there are different types of berries. The berries are wild plants. O sea, las bayas. O sea, las strawberries son bayas, igual que la mora, ¿verdad? Y son que se dan así en... Como en gajitos. Sí, pero se dan... son como semillitas. Ajá, pero se dan así en la... o sea, no son cultivadas, sino que se dan así silvestres. En cualquier lugar, son silvestres, eso, silvestres, ¿verdad? Y claro que como vieron que le gusta a la gente las strawberries, ya empiezan a cultivarlas, ¿verdad? Y por eso hay unos tamaños bien grandotes de strawberries y uno dice, y esa es una fresa, y son así, ¿verdad? Más grandes que las manzanas, ¿verdad? Pero es que eso ya... le ponen otras cosas, ¿verdad? Cuando usted mira una fruta demasiado grande a lo que es la normalidad, o un vegetal que es demasiado grande a lo que es la normalidad, se sabe que ya no es tan natural. Que ya no son tan naturales. Le han puesto hormonas para que crezca. Y por eso es que la gente, si usted se fija, últimamente la gente tiende a ser más gorda, ¿verdad? Y no es que uno se descuide con la comida, sino que le han clavado tanta hormona a las cosas que uno come, que uno termina engordándose también. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? No. Bien. Entonces, dígame. How do you say in English arándanos? Arándanos, eso es el que me quería acordar. Los arándanos son, permítanme, no me acuerdo si son cranberries, pero permítanme, ya le digo. Arándanos. Blueberry. Sí. No, pero también hay unos que son rojos. Arándanos. Los que son rojos, teacher, no son cranberries, no. Yo creo que sí, es lo que estoy buscando. Pero permítame que esta tontera me lo está dando en italiano y lo quiero en inglés. Blueberry. El arándano es blueberry. ¿Verdad? El blueberry, el blackberry es el que es la mora para nosotros. ¿Verdad? El arándano es blueberry. O sea, de las berries hay un montón.
pero la más común y la que más gente come es el strawberry, ¿verdad? Yo no sabía que el strawberry, las semillitas son todo ese montón de cositas que están así encima. Eso es lo que se siembra. Acabo de estar sembrando eso. Vamos a ver si se me dan. ¿Saben qué? Tuve que ir a matar hormigas. Se estaban comiendo, se estaban llevando las semillas, las muy hormigas. Y dije, ¿qué? Menos mal que yo tengo mi insecticida, que lo he hecho con grounded all the peel from the oranges, and I put it on liquor, okay, or it could be alcohol, and that's what I use to kill ants. Pero le tienen que caer a la hormiga, o sea, porque es para matarlas, o sea, las ataca los nervios, entonces ya no las deja caminar. Entonces, pero es de todo lo de la naranja. Entonces, eso se raspa y entonces esa raspadura se le echa alcohol y se deja marinar. Y entonces con eso se matan las hormigas. No sé si ustedes han sentido que últimamente están sacando insecticidas que huelen a limón o a naranja. La base es esa. Entonces, ¿para qué ir a comprar? Y más es lo que tienen otras cosas que le hacen daño a uno, mejor lo hago yo. Bien. Then, dairy. Milk. Dairy. Milk. Cream. Butter. Cream. Butter. Yogurt. Cheese. Yogurt. Dairy significa lácteos. Lácteos. ¿Verdad? Entonces los lácteos, la leche, ¿verdad? La crema. Esas son las más conocidas. Después, la mantequilla. Yo antes no sabía que la mantequilla no es lo mismo que la margarina. La mantequilla se saca de la leche. O sea, la mantequilla es la leche emulsificada. O sea, usted bate y bate y bate, bate la leche y se le hace mantequilla. Por eso es que es más recomendable comer mantequilla que margarina. La margarina es más dañina para lo del colesterol y todo eso. En cambio, la mantequilla, como viene de la leche, es más fácil de absorber para el ser humano. Bien, yogurt, ¿verdad? Este es muy bueno porque tiene bacterias saludables para el organismo. Y el cheese, ¿verdad? Hay gente que se enferma con los quesos, pero lo que pasa es que hay ciertas cosas desagradables con los quesos, pero mejor ni hablemos de eso. Yo por eso prefiero, I prefer to make my own cheese. You can make it with whole milk, o sea, con leche entera, and you pour lemon juice. And you put it to boil. O sea, le pone jugo de limón y lo pone a hervir. Entonces, y ahí puede hacer queso. Vegetables. Vegetables. Carrots. Carrots. Broccoli. Broccoli. Lettuce. Lettuce. Tomatoes. Tomatoes. También está lo que es el pepper, ¿verdad? El green pepper. O sea, es lo mismo que el cucumber. No, el cucumber es pepino. Uh-huh. El green pepper es lo que llamamos chile verde. Mm. ¿Verdad? Green pepper. ¿Qué otra cosa? ¿Y el garlic? El garlic es ajo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero no está dentro de los vegetales. ¿Cómo no?
¿cómo no? Uh-huh. Bueno, son tubérculos, uh-huh. pero los poteiros también son tubérculos, ¿verdad? Uh-huh. La cebolla también es bulbo, es un bulbo. O sea que la cebolla está también enterrada. Como la zanahoria y la yuca. Sí, pero la diferencia. Las papas. La diferencia es que las papas, la yuca es propiamente la raíz. Uh-huh. En cambio, si usted se fija, la cebolla tiene unas cositas así chiquititas abajo, que uh-huh. son las raíces. Pero el bulbo es lo que es la cebolla. Pero uh-huh. esa está siempre adentro de la tierra, pero no es la raíz. Las raíces son como unos pelitos que tiene arriba. Ajá. Ah, no, abajo. Bueno. Lo que tiene arriba son los tallos. Ajá, los tallos, así es. Los tallos, ajá. Now, grains. Bread. Vaya, el bread lo ponen entre los granos porque el bread, lo que es el pan, lo hacen de la harina de trigo y el trigo es un grano, ¿verdad? Entonces, averiguaron cómo se dice trigo. Vamos a ver. ¿Y cómo se dice avena? No. Lentejas se dice lentils. Y esas es mejor la lenteja que los beans, frijoles. Que los frijoles tienen más nutrientes. ¿Verdad? Y hay gente que no le gustan las lentejas. A mí me gustan porque las preparo así como guisaditas. Y están más rápido que los frijoles. Los frijoles. Una pregunta. Dígame. Cuando son comidas típicas, cada país tiene su comida típica, ¿se mantiene el nombre o también se tiene que traducir al inglés? Por ejemplo, acá en El Salvador son las pupusas. No, pupusas son pupusas. Okay. Pupusas son pupusas. Ajá, yes. Perdón, no, gracias, eso. Ajá. Dígame. ¿Cómo se pronuncia lechuga? No escuché muy bien. Lechus. Esa doble T se pronuncia como que fuera una che. Lechus. Uh-huh. Grains, bread, cereal, rice, noodles, pasta and crackers. Estas crackers son tipo el cereal también. El cereal, si se han fijado, digamos, el cornflake, lo sacan del maíz. O sea, el maíz lo aplastan y lo ponen a cocer. Y entonces hacen que eso quede así como tostadito y entonces ya lo comen. Pero es el grano de maíz, ¿verdad? Por eso se llama corn flakes. Flakes es como hojuelas, ¿verdad? Y corn de maíz, o sea, hojuelas de maíz. Y están las oats, que ese es a la avena. Mm. ¿Verdad? Y me averiguó cómo se dice trigo. No sé cómo se pronuncia wheat o wheat, no sé, wheat. Ah, no, ese es avena. Wheat. Trigo, with. Uh-huh. With. Now. ¿Qué es eso? Estaba viendo la traducción de with, pero vi como que gato.
yo cabal, así sentí como que estaban ahorcando a un pobre gato. Bueno. Now, likes and dislikes. I like cream, butter and oil. ¿Verdad? Pues chicas, solo cosas que engordan le gustan. I don't like candy and potato chips, menos mal. Porque si todavía le agregara los candies, está fregado. My sister, potato chips son las papas fritas. Sí, pero las papas fritas, aquellas que son así como aplastaditas, como las light. Ajá. Que también hay unas que le llaman, ¿cómo se llama? Que vienen en un tubo así. Ya, sí. Esas son papas fritas, esas son las potato chips. O sea, que son así como más tostaditas. Las otras son French fries. Que son así. Estas son Pringles. Las Pringles son potato chips. Entonces, las que venden así en el McDonald's son las larguitas. French fries. Ajá, esas son French fries. Now, my sister likes milk and yogurt, but she doesn't like cheese. Okay. We like chicken and fish, but we don't like pork. ¿Verdad? Pork. What means pork? El pig. Cerdo. El cerdo. El chicken es el pollo, ¿verdad? Y fish es el pescado. Eso es comer sano. Bien, entonces, ¿me leen el lesson objective 4.2, please? By the end of this class, you will learn what a pound and noun count. Nouns are additionally, you will learn how to use the expression some and any. Okay, thank you very much. And somebody to, this is not in the platform. Okay, esto no está en la plataforma. Se lo he puesto como un agregado, ¿verdad? Porque si vamos a estar hablando de nouns y de can nouns y non can nouns, es bueno que usted sepa a qué nos referimos, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿qué es un noun? ¿Alguien que me lo lea? What's a noun? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, an abstract idea. Okay, thank you. ¿Verdad? O sea, el nombre es una palabra que se usa para mencionar a una persona, animal, lugar, cosa o una idea abstracta, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de nombres. Acuérdense que está el nombre proper name, el common name. Entonces, digamos, I am a woman, I am a teacher. Esos son common name. But I am Ruth Elizabeth Hernandez. That is my proper name. Okay? Mis hijos me llaman mamá, pero ese es a common name. Okay. Entonces vamos con count and non-count nouns. Primero, count nouns are the type of nouns that are easily count. Count nouns can be easily changed into plural by adding an es or s. Para esto hay reglas. Y las reglas para los plurales de los nombres es bastante similar a las reglas que les di para el verb agreement. Ya las vamos a ver. Por ejemplo, one vowel, one consonant, cat, cat, bed, bed. Words ending in S, S, H, C, H, X, O, add ES.
For example, glass, glasses, dish, dishes, match, matches, watch, watches, box, boxes, fax, faxes, potato, potatoes, tomato, tomatoes. ¿Verdad? Este, me van a empezar a ayudar a leer. Este, Carmen Elena Hernández, could you read it, please? Okay. Words ending in a consonant and I or family. And a Y. Family, family. Family, family. Okay. Now, Claudia Lorena. Okay. Words ending in a vowel and A. Why all donkeys, donkey, donkeys? Uh-huh, okay. Vowel and a Y. Okay. Vowel and a Y. Okay. Edgar Arita. Some nouns have, irregular noun plurals. Some nouns have irregular plurals. Knife, ¿cómo se pronuncia ese? Knife. Knife. Knife, knives. Knife. Knives. Leaves, leaves. Leaves. Shelf. Shelf. Shelves. Shelves. Life, lives. Lives. Thief, thieves. Thief, thieves. Selves, selves. Selves. Okay, thank you. Claudia Morales. Erika Alejandra. Okay, man. Okay. Man. Man, man. Tooth. No, tooth. Tooth. Tooth, tooth, teeth. Tooth, teeth. Woman. 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 Mouth. Mice. Mice. Children. Child, children. Ah, okay. Child, children. Foot. Fat. Feet. 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 Okay, thank you. Hay unos que no cambian, ¿verdad? Este, Carmen Elena Álvarez. No change. Some words have the same singular and plural. Sheep, sheep, fish, fish, fishes. Sometimes you can say fishes. Este, me explicaron la diferencia porque yo sabía que fish y fish era lo mismo en singular que en plural. Pero me dijeron que, digamos, se dice fish, fish, el plural, cuando son como de la misma especie. Pero cuando, digamos que estamos hablando de diferentes peces, de diferentes especies, entonces son fishes. O sea, digamos que hay, que usted va al mercado y mira que hay ese salmón, que hay este, ¿cómo se llama? Atún, que hay este, bagre, que hay tilapia y de todas las diferentes. Entonces, esos son fishes, ¿verdad? Cuando son como de diferentes especies. Pero si son de la misma especie y son varios, entonces es fish, ¿verdad? O sea que varios salmones, entonces es solo fish, ¿ok? Eso lo acabo de saber yo hace como que un año, así que es bien, bien, bien este, reciente. Y me lo dijo, por cierto, un científico pesquero, o sea que de eso, científico sobre pesca. Este, vamos con el otro.
Daisy Concepción. Some words are always plural. Scissor, a pair of scissors. Pants, jeans, shorts. A pair of pants, jeans, shorts. Okay. A pair of pants, a pair of jeans, a pair of shorts. ¿Verdad? Siempre, o sea, usted no va a decir scissors, solo así. Dice scissors, ya que se refiere a las dos cosas, ¿verdad? Entonces, Edgar Antonio Morán. Todo, teacher. Hasta el primer punto. Nouns are that we usually don't count and they do not have a plural form. Okay, thank you. Carlos Roberto. Ink, money, water, rice, sugar, coffee, meat, furniture, homework, and weather. Thank you. Now, Ana Ivania. Teacher. If we want. If we want to express. Okay. If we want to express multiples, we say a lot of, some, much, a little, or bottles of water, grains of rice, packet of sugar, etc. Okay, thank you. ¿Entendieron lo que estamos hablando hasta ahorita? La diferencia entre lo que son count nouns and non-count nouns. Los count nouns son cosas que usted puede contar fácilmente. Los non-count nouns son cosas que no son fáciles de contabilizar. Por ejemplo, todos los que son líquidos son non-count nouns. Usted me va a decir, pero yo puedo decir que quiero 3 botellas de agua, sí. Pero lo que está contabilizando ahí son las botellas, no el agua. ¿Verdad? O sea, es el contenedor. Por eso es que dicen que usted puede hablar sobre bottles of water, el contenedor, grains of rice, o sea, granos de arroz. Pero ya ir contando uno por uno es como más difícil, ¿verdad? Es más, en una libra de arroz no siempre van a ir la misma cantidad de granos, ¿verdad? Entonces, es más fácil decir a lot, some, much, little, que estar contabilizando cada cosita de eso. La arena también, ¿verdad? Ese tipo de cosas son non-count nouns, porque no son fáciles de contar. Entonces, entre el ejemplo que podemos dar de non-count nouns, además de los que ya vimos, está water, good, que es madera, ice es hielo, air, oxygen, English, Spanish. O sea, estas son lo se acuerdan que hablamos que noun también podían ser cosas abstractas. Entonces, el lenguaje son cosas abstractas. Es cierto, usted lo puede ver por escrito, pero es algo que se aprende muchas veces. Abstractamente, usted puede aprender un idioma escuchándolo, ¿verdad? Como aprendemos desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Un niño conforme va creciendo se va llenando de todo lo que escucha.
si a usted a un niño lo pusiera en un ambiente donde va a escuchar regularmente diferentes tipos de idiomas, el niño le va a aprender todos los idiomas, ¿verdad? Sí, son como esponjitas. Entonces, es más, si usted tiene problemas para aprender inglés y no quiere que su hijo tenga problemas para aprender inglés, póngalo desde que está en el vientre de la mamá a que escuche cosas en inglés. Mira, le va a facilitar la vida. Furniture. Está hablando de furniture en general, no está hablando de sofá, chair, ¿verdad? Porque esas cosas sí se pueden contar, pero furniture es como toda la gama de muebles, ¿verdad? Milk, wine, sugar, rice, meat. Usted me va a decir, pero yo puedo contar cuántas libras quiero de carne, pero lo mismo. Algunas veces hay libras que se miran más hermosas, hay libras que se miran más pequeñas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de carne que usted esté comprando. Flour es la harina. Soccer es el tipo de juego, ¿verdad? Como básquetbol. En sunshine también, o sea, la luz del sol. Entonces, y generalmente estos que son non-countnouns no son pluralizables. O sea que con ellos no se va a cumplir estas reglas que vimos aquí. Estas reglas son para los countnouns. Y si se fijan, se parece bastante a las que vimos de los verbos, ¿verdad? La mayoría terminan en S, los que terminan así se les agrega ES, los que terminan en Y precedidos por una consonante se cambia la Y por I latina y se le agrega ES, los que terminan en Y precedidos por una vocal solo se les agrega S. En este caso yo decía, los que terminan en F o FE, se cambia la F por V y se le agrega ES, ¿verdad? Y estos son irregulares, ¿verdad? Man, men, tooth, teeth, human, human, mouse, mice, child, children. Foot, feet, está también goose, geese, ¿verdad? Y los que no cambian, como chip y fish, y los que siempre son plurales, como los scissors. Entonces, a los non-countnouns no se les va a pluralizar. O sea, ellos es el water, no importa si es poquito o si es bastante, siempre se va a decir water. No va a decir usted waters, ¿verdad? Bien, entonces en la conversation, primero se lo voy a leer solo yo y después lo vamos a repetir entre todos y después vamos a tomar 5 parejas que quieran decirlo, ¿verdad? Escuchen primero, just listen. What do you want for the picnic? What about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. ¿Dudas o consultas con respecto al vocabulario? Aquí sándwich, yo no sé por qué la computadora me lo puso con tilde. Yo no lo escribí con tilde, él me lo cambió. Es que la computadora tiene complejo de ¿cómo se llama? De celular. Me cambia las cosas. ¿Dudas o consultas? ¿No?
Bien, entonces, now repeat after me. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Do we have any drinks? No, we need some. No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everybody likes potato salad. Everyone likes potatoes. Salad. Okay. ¿Es everyone o everybody? Everyone. Ah, okay. Que escuché que dijeron everybody. Sí, pero en este caso es everyone, pero se puede decir everybody también, pero va escrito diferente. Everybody, ¿verdad? O sea, si usted dice everyone or everybody, significa lo mismo. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué dice everyone likes? ¿Por qué se usa ahí como que fuera tercera persona? Pues porque son, aquí se está refiriendo a varias. Sí, wow. Pero en este caso, ¿se acuerda que en español tenemos algo que... da a entender pluralidad, pero como cardumen, ¿verdad? Cardumen son varios peces, pero se dice cardumen y se trata como que fuera singular. Entonces es lo mismo aquí. Everyone es, o sea, a todos les gusta, ¿verdad? Pero se toma como que fuera uno, ajá. Pero no me acuerdo cómo es que se llama esa, pero lo tenemos en español, digamos, cuando usted dice el caserío, son varias casas, pero no dice las caserío, ¿verdad? Entonces, da a entender que son bastantes cosas, pero se toma como que fuera singular. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿quiénes los primeros dos voluntarios? Los primeros dos voluntarios, Claudia Morales. ¿Y el otro? Permítanme. Claudia Morales y Delmi Araceli, por favor. Do we have any drinks? Permítanme, los demás se ponen en mute, por favor. ¿La dejamos sola ahí a todos? Ok. Del. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Pero, teacher, creo que esa es la segunda parte. Sí, eso me estoy dando cuenta, pero usted tiene. Okay. Vamos a empezar, vaya, hoy sí. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Ok,
Okay, thank you. Now, alguien había, sí, Betty y Tamar, y las otras dos niñas, ya dejen de, ahí, école. Betty y Tamar, y había alguien que había levantado la mano también, anteriormente. Yo, teacher. Vaya, dele. What do you want to order? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any cheese? No, we need some. All right, let's get some. And let's buy some potato salad. Yes, everyone likes the potato. Potato salad. Potato salad. Okay. Other two volunteers, please. Yo, Claudia. Okay. Who else? Me, teacher. Okay, go ahead. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any shoes. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, thank you very much. Other two volunteers? Los jovencitos se me han escondido, no quieren hablar. Erika Lisbeth, con un varoncito, a ver. Erika Lisbeth. Yo. Ok, go ahead. ¿Comienzo? Sí. Ok. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator. Me falta. Oh, but we don't have any bread. Okay. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, thank you very much. Other two? Other two volunteers? Yeah. Elsa. Ah, vaya. Uh-huh. And another one, who is? Me. Okay, go ahead. Okay. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Next teacher, please. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, thank you Elsa. Very much. Ay, no, si le faltó a usted, ¿verdad? O sí, ya estuvo. Yes. Sí, sí, sí. Ok. Mm-hmm. Thank you very much.
Now, some and any count and non-count nouns, ¿verdad? Este, some y any se ocupan a la hora de estar hablando sobre counts y non-count nouns. Entonces, some y any se puede ocupar para preguntas y también para respuestas, pero la respuesta afirmativa va a ser con some y la respuesta negativa va a ser con any. ¿Verdad? Repeat after me. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. Do we need some eggs? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. No, we don't need any. Do we need any bread? Do we need any bread? Yes, let's get some. Yes. No, we don't need any. No, we don't need any. Si nos fijamos en el caso de eggs, este es un can noun. Y en el caso de bread, este es un non-can noun. ¿Ok? Entonces, tenemos que los can nouns se pueden ir de singular a plural, ¿verdad? Este, ¿alguien tiene sonido ahí de background? Por favor, póngase en mute. Thank you. Ve, tenemos an egg y el plural sería eggs. Podríamos decir an egg, some eggs. O pueden ser two eggs, three eggs, or whatever. Después, a sandwich. Some sandwiches, or three sandwiches, or four sandwiches, or 100 sandwiches, ¿verdad? O some sandwiches. Los non-count nouns, decimos, bread, lemonade. Si se fijan, estos no tienen plural, ¿verdad? Cuando hablamos de forma específica, I'm eating an egg. Let's get some bread. Y cuando estamos hablando en general, eggs are good for you. Bread is good for you. ¿Verdad? Entonces, específico, I am eating an egg. General, eggs are good for you. ¿Ok? Específico, let's get some bread. General, bread is good for you. Okay. Now, en la discussion que les piden ahí, les dicen que vayan a su refrigerador y que miren cuáles son las cosas que necesitan comprar y cuáles son las cosas que no necesita comprar en una grocery store. Y él da el ejemplo, ¿verdad? I need some eggs. I don't need any milk. Entonces, pueden jugar entre lo que es los count nouns, los non-count nouns, some y any, ¿verdad? Para hacer esa discussion. Una pregunta, ¿hay gente que ya la hizo? Yes. ¿Sí? ¿Debe algunos ejemplos de los que puso? For example, I need some tomato, potato, bananas, apples, and orange. Oranges. I don't need any milk and
But butter, butter, butter. 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 Okay, thank you very much. Vamos a seguir. Entonces, tienen que trabajar en el knowledge check 4.4. ¿Qué es el que tengo aquí? Entonces decimos. ¿Alguien que me lea la instrucción? Instructions. Complete the conversation with some or any. Okay, thank you very much. Entonces ahí tenemos. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Some. Okay. Okay. Do we have Any mayonnaise? Una consulta. Do you know how to make mayonnaise? ¿No? Le voy a dar la clave para hacer mayonesa. Por si alguna vez usted tiene necesidad de mayonesa y no tiene mayonesa en su casa. Agarra un huevo y una taza de aceite. Si tiene aceite, digamos, de oliva o algo así especial, mucho que mejor. Entonces, y le puede agregar lo que usted quiera. O sea, si le quiere poner una gotita de limón, si le quiere poner, algún otro saborizante a su mayonesa, usted lo puede hacer. Pero básicamente usted pone en la licuadora el huevo y lo empieza a batir, ¿verdad? En la licuadora. Después abre la cosita de arriba de la licuadora y le empieza a dejar ir un chorrito delgadito de la taza de aceite. Pero el chorrito delgadito sin apagar la licuadora. O sea, la licuadora dando, 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 y usted dejando caer de poquito en poquito el aceite. ¿Verdad? Cuando usted menos sienta, eso va a estar emulsificado y usted va a tener su mayonesa. ¿Verdad? Como le digo, le puede echar una gotita de limón o lo que usted quiera echarle de saborizante. ¿Verdad? También le puede echar sal a su gusto. Y va a tener una mayonesa hecha por usted. Y va a tener que acabársela lo más pronto que pueda, porque como no tiene preservante, ¿verdad? Entonces se le puede arruinar algo luego. Pero así es, la mayonesa es solo eso. Huevo y ¿cómo se llama? Y aceite. Hay quienes le echen un poquito de azúcar también. Bien. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Vaya, aquí les quedan las respuestas, ¿verdad? Le van a quedar en el video. Y mañana que nos veamos, vamos a terminar de ver qué eran estas. Me las van a leer ustedes. Y acuérdense que mañana es último día de la clase en Zoom. Pero usted en su plataforma puede seguir adelantando. Es más, le sugiero que siga adelantando. Acuérdense que ahorita ya casi estamos por terminar la lección 4, que es lo que sería el 80% de la plataforma para que usted ya no tenga problemas a la hora de querer inscribirse para la próxima clase. Y siempre les recomiendo que terminemos el 100%. La otra semana, de lunes a jueves, vamos a estar de vacaciones y entramos hasta la siguiente semana, que creo que es el 12, ¿verdad? Ya a lo que serían clases.
Entonces nos estamos viendo. Que Dios me lo bendiga. Se cuida mucho. Nos vemos mañana y después para la vacación, ¿ok? Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.